Thank <laughs> you. Buenas noches, muchas gracias. Qué gusto que este sea ya nuestro cuarto conversatorio sobre teatro y memoria, un espacio que estamos aprovechando para revivir anécdotas, recordar personajes, eh, eh, protagonistas, recordar escrituras, recordar artistas, actores y actrices que han protagonizado la escena salvadoreña a través de la historia. Es un ciclo de lecturas en el que hemos tenido a una gran cantidad de artistas. Eh, contándonos y, y un poco repasando las cosas que han sucedido en, en la escena salvadoreña. Es un gusto que, eh, que nos acompañen en una lectura dramática más y en una plática sobre teatro y memoria. Eh, esta noche vamos a escuchar un fragmento de la obra Júpiter de Francisco Gavidia. Y esa va a ser nuestra excusa para platicar un poco sobre dramaturgias, narrativas, creaciones, también sobre, sobre la nación salvadoreña y esta visión de, que comienza a surgir de una identidad salvadoreña a partir de, de, de la época de la independencia que Francisco Gavidia nos ha relatado en su obra. Para el Centro Cultural de España es un gusto contar con su, con su compañía. Y sobre todo, un, un honor poder compartir esta plática con nuestras, nuestras y nuestros invitados de esta noche. Eh, en la primera esquina de la mesa está David Rocha, quien, además de hacer la lectura, hará la moderación de la parte de, de plática de esta jornada. Está también, están también los actores y escritores Otto Rivera, Jocelyn Ángel, Carlos Vélez. Y estoy acompañando yo esta noche en la parte de la lectura, MT Pleites. Vamos a, a comenzar con, con nuestra pieza, con Júpiter. Eh, para quienes no la conozcan, está ambientada en la, en, en 1800, entre 1810 y 1820 y cuenta de una manera muy peculiar los hechos que están sucediendo. Mientras El Salvador se está convirtiendo en una república independiente. Acto 1. Sala en casa de Celis. Escena 1. Blanca cosiendo en gracia a una ventana. Blanca. ¿Por qué tarda, mi padre? En gracia. Ahí está. Si no fuera pecado echarle un poco de agua en la cabeza. El infeliz hace una figura y ya va atreviéndose porque antes, antes se conformaba con plantarse en el atrio de la merced todos los días cuando la señorita y yo madrugamos a misa. cinco años que ella ha ido creciendo. cinco años que él vive en su tema singular. yo me he reído tanto de todo esto si habré hecho mal en no decir al, al amo lo que pasa. Pero, ¿qué podría decir? Y sin embargo, estoy segura, dicen que el amor es tímido, que cuando los hombres comienzan a pensar en una mujer, no quieren confesárselo ni a su propia almohada, pero así, sin confesárselo, rompen a hacer tan maravillosas tonterías. Todo esto es muy curioso. Ella sigue cosiendo jamás me he divertido tanto en la vida si la señorita supiese que ha inspirado esta pasión se pondría furiosísima se ven cosas saca ahora una flor de qué te ríes en gracia de un negro que está ahí un negro sí Será el del vecino don Juan, de, un, de don Gómez, que se está el rato viendo pasar la gente. Pobre, le pegan tanto. No es ese, sino el del padre Delgado. En su casa pudo haber estado mi padre. La ha visto y se va rápidamente. También he oído decir que el amor. Dicen que es muy listo. El padre Delgado le ha enseñado a leer, escribir y contar. Ya se ha ido. ¿Se ven cosas? ¿Cuánto tarda mi padre? ¿Qué haré para saber lo que le aflige? Me viene el deseo de llorar. Ahora vuelve. Dicen que el amor... Pobre negro. Esta mañana... Al salir de la merced, dejé caer una flor, de modo que él pensase que se le había caído a la señorita Blanca. Él se abrió paso por un entremar de gente que salía de misa. Ahora se pone a hurtadillas a suspirar sobre mi flor. ¿Se va? ¿Qué sucede? ¡Ah! Es que ha visto al doctor que viene. Señorita, llega vuestro padre. Al fin, padre, buenas tardes. No me oye. ¿No ha venido a buscarme el padre Delgado? No, señor. Oh, impaciencia. Su esclavo, su esclavo estaba allí. ¿Dónde? En la calle. Se marchó. Debe de haber ido a decir al padre que he llegado. Él también está impaciente. ¿Mando servir la comida, padre? No me oye. ¿Mando servir la comida, padre? Son las tres y media. Come tú, hija, se me olvidaba. Come tú y que coman los criados. Lo mismo de siempre. ¿Qué es lo que así le preocupa? Anda, hija mía, yo comí en casa de un amigo. ¿Me atreveré a preguntarle? Anda, te digo, hija. Parece que le importuna mi presencia. Escena tercera. Jorge Washington, qué grande es Washington. Morir porque haya un pueblo libre que se llame Centroamérica. Oh patria, no ha nacido todavía, pero antes de que nazca siento por ella un profundo y secreto amor. Morir. Y el populacho se va a reír del sacrificio. ¿Qué importa? La gloria misma. Lo sacrifico todo. El populacho. Oh, en esta revolución algo falta. Digo mal, falta todo. Mis amigos, al excluir al pueblo, una idea. Ahí estaba Júpiter. Y por cierto, que plan y todo se me han venido de golpe. Padre. Escena cuarta: Celis y el padre delgado. Estás intranquilo, conspirador. Eh, aquí al hombre cuya presencia fortifica mi ánimo. Padre, Rodríguez ha llegado. No esperaba menos de Juan Manuel. Él solo. Y los Aguilar. Nicolás y Manuel. Los tres. Vicente ha estado ciego. Ha venido a pesar de su enfermedad, que ha empeorado con el viaje. Todos han sido exactos a la cita. ¿Y qué noticias nos traen? Uzulután entra en la revolución. Juan Manuel viene de allá. El padre Nicolás había ido a Zacatecoluca. Que también entra y también Chalatenango. De allá viene Manuel Aguilar. Y Arce había ido a Metapán. Hoy ha vuelto con los otros. Él contaba con Metapán. Y Metapán está con nosotros, me lo ha dicho. En su casa han pasado Rodríguez y los Aguilar. Comí con ellos. No hay más. No hay más, por desgracia. Ni San Miguel. Nada. Ni San Vicente. Menos. El padre Molina agota su elocuencia en el púlpito contra los impíos que quieren libertar a la patria. Ni Sonsonate, ni Santa Ana, nada. No hay más. ¿En qué día se ha convenido para dar el grito? El 5 de noviembre. El 5 de noviembre. ¿En qué pensáis? No es bastante. No es bastante, tanto más si se piensa que en esas poblaciones como aquí. Los amigos son unos pocos. El pueblo va a ver esto como si no le tocase. La culpa no es suya. ¿Qué pueden hacer los que no piensan como nosotros? El pueblo ignora lo que es la libertad. Se lo enseñaremos después. Vanidad de sabio. El amor a la libertad está en todos los hombres. ¿Qué dice? Insiste en esa idea. Oye, Celis. Nada de objeciones. ¿Quién dice que hacemos bien, no contando con el grueso del pueblo, si trabajamos para edificar la república? Yo he intentado algo, Seis. Se me ha preguntado que si se trataba de la religión. No, he respondido. Se trata de la libertad. Pues bien, el pueblo no ha entendido. Hay quien le miente. Nosotros no debemos hacerlo. No, pero no hemos intentado llegar a nuestra victoria por otros medios. Véndeme a Júpiter, voy a valerme de Júpiter. ¿Qué dices? Tienes buen ojo, pero es inútil, doctor. ¿Por qué? No mides la intención con que obro. Júpiter, ahí donde lo ves, es más realista que Fernando VII. ¿Quién? ¿El esclavo? Júpiter, sí. ¿Cómo puede ser? Tal como lo oyes. Lo compré cuando era pequeñuelo. Por lástima. Un tal sarracena de Metapán era el amo. Un aficionado a la fábula, tal vez. Sabes que lo llamó Júpiter. Le hacía dar azotes mañana y tarde al pobre negro. Yo me entretuve en enseñarle a leer, escribir, qué sé yo. Hasta un poco de lebrija. Hoy me sirve de secretario. Pero cuidado si a Júpiter le gusta el rey Fernando. Lleva en la cabeza las comedias de Calderón y las novelas de la señora de Sayas. Las historias de príncipes y e duquesas le embeben casi tanto, Dios me perdone, como las vidas de los santos. Porque eso sí, es un buen cristiano, mi pobre negro. Tal vez sus puntos de visionario y fanático. Pero él no hay sino un malhechor en Centroamérica. Nuestro amigo Barrundia. Pero gracias a eso, no cifra toda su devoción en el rey Fernando. La aristocracia es un sueño. Contrastes de la vida, ya ves que no es más que un esclavo. Con todo, ese esclavo es un hombre. El tostado africano es un hombre, es tu imagen, es mi hermano. Admirable poeta es Meléndez. Oye, padre, precisamente hoy que me dices eso de tu esclavo, siento más vivo deseo de hablar con él. Cuidado, amigo mío. Respondes a pesar de todo de que no va a perdernos. Tengo fe en la libertad. Es preciso saberle entender. Te comprometes. Nos va la vida. Una palabra tuya puede costarnos la cabeza. Sí, me comprometo. ¿Quién resiste a la luz? Para los que acaban de ser ciegos, la luz es un mal. Tú eres un médico. Padre, el espíritu no es la tosca materia. Hola, amigo. Quédate ahí. Si no, temo que pronto vas a perderte de vista. Sea. Véndeme a tu esclavo. Yo no vendo hombres, soñador. Le enviaré a ti con una condición. Cuando pida la libertad, se la das. Para hacerle hombre libre lo quiero. Hoy me lo envías a otra cosa. ¿El señor intendente no habrá traslucido algo? Gutiérrez de Ulloa tiene sospechas. Parece que han llamado. Es en el zaguán. Ciertamente, espera. Padre, precisamente su ayudante el que llama. Por aquí, señor Alférez, ¿qué se le ofrece? Una carta de parte de su señoría. Advierte su señoría, me dice Alférez que como veré por esta carta tanto interés tiene él como yo en el asunto a que ella se refiere. ¿Qué dices, padre? No tienes asuntos alguno con el intendente. Jamás. Va. Y yo que creía <laughs> vaya eh, como uno está un poquillo preocupado ya veo que te ríes sí pero es un asunto muy serio el de esta carta son testarudos mis buenos amigos de guatemala vamos quiera, tal, quiera la tal carta carta de guatemala Javier de Beltranena, que me pide la mano de Blanca para su hijo el coronel don Fermín. Hace dos años Blanca tenía quince. Javier me hizo igual petición. Pretexté la edad de mi hija. Nunca puedo acabar de leer las cartas de Javier. No pondréis dilación nueva a este enlace que a nadie extrañará, pues en nuestras familias no es una vinculación impropia. Don Juan Vicente casó de eso hace 136 años, tres meses, con Doña Beatriz Pascual y Arisa, Celis por parte de madre. Don Miguel Antonio, de esto hace 97 años, 6 meses, con Doña Laureana también Celis por parte de madre y abuela mía, pues su madre, Doña Juana, <laughs> era prima, carnal de Don Pedro Alonso, abuelo paterno de Don Juan y segundo de Doña Juana Rafaela, tatarabuela, ¡diablos! <laughs> ¡Lo celebro! A propósito, es cierto, padre, que en San Vicente de Austria... Se ven muchas cabezas de idiotas, vástagos de las nobles familias que se vienen entroncando desde hace 300 años. Ah, um. algo de eso, doctor, este hombre sufre. Ah, sigue aquí la genealogía. Lo cierto de todo, padre, es que la Casa Beltranena está arruinada agradezco la buena voluntad del coronel don Fermín, Blanca no le conoce siquiera, pero ella será quien resuelva lo que es yo, pero como no pide en mi mano, <laughs> en fin, daremos tiempo, acá hay una postcriptum, el señor intendente os hablará, padre oye, el señor intendente os hablará de espacio, de ciertos conatos de rebelión en esa de que puedes que tengáis noticias y de qué se conversa por acá. Mi hijo, el coronel Don Fermín, va comisionado por la Capitanía General con grandes poderes para hacer entrar eso en orden. Vuestra influencia ayudará al coronel si, como espero, empezáis por contarle como de la familia. Mi hijo deberá llegar el último del corriente agosto. Estamos a último. Con que ya piensas el concierto en que te hallas con tu yerno. ¿Qué hombre será? <laughs> vale pena la noticia. Voy a casa de Manuel José. Hasta luego. Arce os dirá la hora de cita. Es él quien la ha convenido con los demás. ¿Dónde será? Unas seis cuadras más allá de Mexicanos. A mano derecha hay un camino que conduce a un bosque. Más allá está la casa de una hacienda. Mándame el esclavo. ¿El esclavo? Ah, lo olvidaba. Dispensa. Escena quinta. Celis y Blanca. Esta carta. Entra Blanca. ¿Estás solo? ¿Se ha ido el padre? Sí, Blanca. ¿Qué querías? Perdóname. Déjame que te, abres, que te abrace. ¿Qué tienes, hija mía? Hace días que estás pensativo y triste y que sufres en secreto de seguro. Perdona si me he atrevido a decírtelo. Si mi madre viviese, sería ella quien te hablara de ese modo. Déjame, pues, que haga sus veces, porque ahora comprendo que el corazón se te oprime. Lo he leído en tu semblante. Te engañas, Blanca. ¿Acaso hago mal en hablarte así? Pero oye, me haces sufrir de tal modo tu aflicción. Dime, Padre. ¿Vamos a separarnos acaso? Dímelo todo. Yo tendré fuerzas para no aumentar tu dolor. ¿Qué dice esta niña? Oh, sueños de libertad, es tiempo de volver atrás. Dime, dime qué es. El corazón de esta niña da unos latidos que derriban mi voluntad. Padre, ¿Me rechazas? No, Blanca. Oh, es tiempo de volver atrás. No hablas. No me respondes. Oh, es cierto. Es cierto. Dios no, mío. Blanca, oh vergüenza. Me vence el llanto. Cuando, cuando más recojo mis alientos para engrandecer mi resolución. ¿Qué han sido los mártires que en otros pueblos se han inmolado en tus aras, oh patria? Diosa grande y terrible, mira, toma en cuenta, libertad, esta otra vida que te sacrifico. Nada me dices, padre, háblame. Es preciso que ella no sospeche nada. ¿Qué hacer? Tu silencio sí. indica que sufres. Tengo un cuidado, Blanca, pero... Sí, ciertamente. Algo debe inquietarle a un padre la suerte de su hija. ¿La mía? No te entiendo, padre. Sí, un noble señor de Guatemala te pide por su esposa. A mí. A ti. Cuentas 18 años no cumplidos más... No cumplidos? Mas pienso que serás tú quien resuelve este asunto. Un noble señor de Guatemala. ¿Quién? Ah, va a dejarme. Ella también me desgarra el corazón. Mira, esta es la carta en que piden tu mano. Tú dirás que contesto. No sé leer carta, padre. Es verdad. Tu Santa Madre, que está en el cielo, no dejó que te enseñara a leer. ¿Sabes por qué? Cuánto sufro. Para que no supieras quiénes se quisiesen casar contigo. Necesito estar solo para llorar a Mares e ir a ella con ese desconocido. ¿Con qué interés contempla esa carta? Ah, luego este asunto lo complica todo y no dispongo sino de horas. Pobre hija mía, es preciso que le asegure el porvenir. Urge pues que haga mi testamento. Es preciso que te enteres de lo que dice esta carta. Quédate aquí, va a llegar un esclavo. Cuando entre le pides que te la lea. Es un negro que sabe leer. Voy a mi escritorio, luego vuelvo. Le vi palidecer. Esta era su pena. Si me casase, siempre podría vivir a su lado. ¿Cómo será ese señor? Ya está aquí el esclavo. Escena séptima. Blanca y Júpiter. Júpiter. ¿Qué es lo que pasa por mí? Juro a Dios que antes quisiera que se abriese a mis pies el suelo estar en presencia de esta blanca y divina mujer. Entra, esclavo, toma y lee esta carta. Estoy impaciente. ¿Cómo será una carta en la que le piden a una por esposa? Es un noble señor, dice mi padre. ¿Cómo se llamará? ¿Será joven? Debe de ser hermoso. Esto es para mí incomprensible y además horrible. Esta niña habrá penetrado hasta el fondo de mi alma y quiere burlarse de mi humillación dándome a leer esta carta del hombre a quien va a pertenecer. ¿Cómo me mira? ¿Es esta el alma de esa niña? ¿Puede haber tanta perversidad en un ángel que haga llamar al pobre esclavo que la adora en silencio solamente para torturarlo y burlarlo en el momento en que va a ser dichosa? ¿Cómo ha penetrado en mi secreto? Habrá sido inútil mi doloroso disimulo. Y ella. Pero ¿por qué me hace ver esta carta? ¿Por qué? Ah, esto me va a causar la muerte. Fermín de Beltranena, un noble señor, algo que está allá arriba y que va a ser dueño de Blanca. Miserable de mí. Está ese hombre tan alto que solo puedo alcanzarlo con un puñal. ¿Qué tiene ese hombre? Me da miedo. ¿No lees? ¿No sabes leer? Ah, ella me habla y estoy aturdido como en un sueño. ¿Qué será? Lee, esclavo. Eh, esta carta es de don Javier de Beltranena. Pide la mano de la señorita Blanca para su hijo, el coronel don Fermín. No me gusta el nombre Fermín. Lee la carta. ¿Qué le pasa a este esclavo? Sí, no lo dudo. Han sorprendido el secreto de mi corazón infeliz. Quizá su padre, antes de ponerme a la picota, me entrega el candor de su hija para que con él me esté despedazando y gozar en mi horrible oprobio. ¿Por qué razón me humillan y me matan? ¿Y cómo han llegado a sorprender mi secreto? ¡Oh! Siento hervir en mi corazón un furor que va a ahogarme. ¿Qué hacer? Quisiera huir y no puedo. Su presencia paraliza mis pies. Está ebrio. Está ebrio. Parece que está ebrio. ¡Oh! ¡Infiernos! Se está burlando de mí, desgraciado. Oí, señorita Blanca. Ah, está loco. Aquí viene mi padre. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Va a mandarme a azotar. Escena octava: dichos y Celis. Padre, no puede leer el esclavo. ¿Estás ahí, Júpiter? ¿Qué es lo que va a pasar? Este testamento asegura el porvenir de Blanca, cualquiera que sea la resolución, cualquiera que sea la suerte que yo corra dentro de poco. Blanca, está ahí tu primo Rogerio, déjanos. Primo Rogerio. Ah, ¿él va a leerme esta carta? ¿Cómo será ese hombre, Fermín? Mi padre calla, pero, doctor. No se aflijas, no te aflijas. Siempre haré lo que tú mandes. Vase corriendo. Escena novena: Celis y Júpiter. Celis se pasea pensativo. Júpiter aguarda. Júpiter, medita mi castigo. Yo confiaba en que el silencio y la oscuridad de mi alma podían levantar mis deseos hasta un sueño imposible, y amar y sufrir libremente. Me va a hacer dar azotes. Yo he visto cómo lo hacen con mis iguales. Oh, antes de la muerte, si mi culpa es grande, sea la muerte el castigo de mi audacia. Esclavo, desde hoy cambias de dueño. Vendido. El Padre Delgado me ha vendido y este hombre me ha comprado para mejor vengarse. Todo me abandona, pues. Yo preví que después de tantos años de vivir ajeno a los ultrajes de mi vil condición, un día este amor fatal me hundiría de nuevo en la infamia. He ahí por qué guardo un puñal siempre en mi seno, antes que la picota, la muerte. Es preciso concluir. ¿Y por qué me habéis comprado? Creo que alzas la voz, Júpiter, magnífico. Vas a oírme. ¿Yo? Siéntate. Os Siéntate. burláis de mí. Yo soy el amo y mando que te sientes delante de mí, así. Esto me desconcierta. Mando que te sientes delante de mí porque eres hombre como yo y porque somos iguales. Sin embargo, por un puñado de dinero cualquiera puede adquirirte, alquilarte, azotarte. No eres nadie. Te llaman Júpiter, es decir, llevas un nombre de perro, a menos que sea el de un dios. Y para ser un dios es preciso poseer en absoluto la libertad. Todo en ti pues, viene a ser irrisión y miseria. Señor, si estáis ofendido, decid cuál es vuestro designio, y yo evitaré mi infamia y os, y os satisfaré con mi muerte antes que me dirijáis vuestras burlas sangrientas. ¿Yo burlarme de ti? ¿Con qué derecho? No, por Cristo vivo, por el contrario. ¿Qué harías si yo te pidiese que vayas a hablar a los esclavos, artesanos y jornaleros de San Salvador del modo con que yo te hablo ahora, que les infundiese como yo a ti? Vergüenza de su esclavitud, que le tieses armas para acabar con el gobierno de la colonia y para ser todos iguales y libres. ¿Por qué guarda silencio? Todo es confusión en mí, mas advierto que se me habla de rebelión contra el rey. ¿Cabrán en este hombre extraño tan infames propósitos? Es preciso que sepas que Guatemala para tiranizar no se vale de Monseñor Casaus. Pues bien. A un tiempo, Centroamérica se libertaría del más miserable de los reyes, de Fernando, que en El Salvador cortaría la influencia diabólica del arzobispo. Eres libre. Trabaja, pues, por la nueva patria que será tuya. ¡Oh! ¡Es un impío! Mi deber es denunciarle, pero esto es imposible. Si habré oído mal. ¡Responde, Júpiter! Señor. He creído no entenderos. Se trata de combatir contra el rey y el arzobispo. Sí, todos seremos libres. Tú no, Ni tú estarás bajo mis pies, ni yo tendré a nadie sobre mi cabeza. Oyen, piénsalo. Creo que ha hablado bastante claro. Voy de aquí al intendente a denunciarle. ¿Por qué intenta corromperme y condenarme? Sin duda es cruel y malvado. Ella, oh ángel. Siento por ella compasión y me viene el firme propósito de libertarla de ese monstruo. Escena décima. Dichos y Blanca. Blanca. ¿Habré tomado una resolución que le complazca? Padre, he oído leer esa carta. Contesté al señor de, Val de Beltranena que cuando llegue su hijo le conozco, voy a dar una respuesta. He dicho bien, pero... Que yo espero a su hijo agradecida porque él desde allá ha pensado en mí y que no sé cómo es Guatemala y si voy allá con su hijo, siempre me volveré a vivir a tu lado. ¡Ah! Va a abandonarme, va a abandonarme. ¿Y que yo, cómo decir, que tengo mi corazón libre? ¿Queda bien? Tú lo escribirás mejor que yo, que ellos no se desagraden. Pero que hasta que conozca al coronel no me resolveré. Todo se hará. Mi padre sigue pensando. ¿Lo habré disgustado? ¿Qué palabra murmura la esperanza en mi corazón? ¿Qué hacer para que ella no le conozca jamás? ¿Qué hacer? Esa carta dice que Beltranena iba a llegar el último de agosto. Hoy estamos a último. Vas pues a conocerle. Yo lo olvidaba. Oh, amor insensato. Déjanos, Blanca. Voy a conocerle. ¿Qué piensa mi padre? Escena 11: Celis y Júpiter. ¿Lo ves? En esta sociedad, o más bien en esta cárcel que ha construido el despotismo, todos llevamos un eslabón de la cadena. Mi hija va a casarse sin amar a ese hombre. Y tú lo habrás visto en esa carta, él viene a ponerme grillos. La vanidad es el fango en que crece un pueblo como sembrado de parásitas. La vanidad une dos, dos seres eternamente y la vanidad pone a un hombre bajo los pies de todos. Ese eres tú. Ven, mira quién es el más desgraciado. Ese pueblo que vuelve de sus fatigas es aún más esclavo. No lo advierte, pero vive para dar presidiarios a las cárceles y mujeres públicas a las calles. Los nobles. Ellos tienen la peor parte, ¿sabes? Tú sientes, te retuerces de dolor bajo el látigo. Se te compadece. Ellos viven de su opresión y están orgullosos de ser infames. Tienen sobre sí muchos amos y esas cadenas horribles, su vileza y adulación suenan en las tinieblas de un inmenso presidio. El carcelero de medio mundo es un hombre despreciable, traidor a su patria, el rey Fernando Esclavo. No, de nuevo, perdón. El carcelero de medio mundo es un hombre despreciable, traidor a su patria, el rey Fernando. Esclavo, ¿has visto esa blanca niña? Es mi hija. Un lacayo del tirano la arranca de mis brazos. Ella sigue la corriente fatal e irá contenta a manos de quien yo desprecio. Y tú, vil esclavo, escoria, nada. Tú no ardes en cólera como yo. No te ahogas de indignación. No gritas libertad. Tú, oye, Santiago Celis tiene su libertad en su pensamiento. Llegará hasta ella rompiendo por la muerte si la encuentras a su paso. Puedo matar a mi hija antes que ella fructifique en el pantano como Flora se Tú si amases a una mujer que el destino ha puesto en la cúspide de la Babel espantosa, si solo llegases a pensarlo, serías colgado en la picota y muerto al furor vil de un látigo. Oh, ¿qué es preciso hacer? Puesto que esas palabras todo lo derrumban y todo lo nivelan. ¿Qué es preciso hacer? Puesto que lo sabéis y me entregáis a leer esa carta. ¿Qué es preciso hacer para llenar el abismo, ganar la altura y lograr lo imposible? ¿Qué he de hacer? No más palabras. Libertad, rebelión, abajo el rey, muere el arzobispo. Decidme que lo maldiga todo, maldito sea todo. Tomad a ese precio la salvación de mi alma. Ah, ¿qué he dicho? Si me habéis hecho hablar de más, blanco. Si habéis querido burlarme y vengaros llevándome a la Inquisición y al tormento, blanco. El esclavo lleva un puñal. Juro a Dios que vais a enmudecer para siempre. Ah, eres incoherente, insensato. La libertad a fiebre. Espera. ¿Qué he dicho? Ese hombre satánico me arrastra. ¿Qué importa? Solo sé que Blanca está allí, que se me ha dicho que puede ser mía. ¿Fue eso lo que se me dijo? Me han engañado los oídos. ¿Cómo? Si hoy he visto y he oído todo lo, lo increíble. La esperanza se ha apoderado de mí. No tengo fuerzas para rechazarla. Calma de hoy más. Calma. Toma esta llave que es la de mi caja. Hay ahí la parte de mi caudal que le toca a la patria. Haz que toda la gente que te sigue esté bien armada. Es preciso triunfar. Será como lo deseáis o yo habré muerto. Bien, amigo mío. De hoy en más te quedas en mi casa. Vuelvo para que formemos nuestro plan, pues tengo en mi escritorio ciertos papeles. Espera. Escena doceaba. Ella está allí. Oh infierno, si estos son favores tuyos, haz por lo menos que no me vuelva loco. Telón. Así hemos cerrado el acto uno de esta pieza dramática a, a, a muy alto nivel y nos quedamos con la cosquillita de saber dónde se desarrolla la, la historia, verdad? Sabemos, sabemos la, la, el desenlace de, de al, al que va a llegar, pero los personajes cómo se van desarrollando. Y pues abrimos la puerta para un momento de plática sobre varios puntos que nos han llamado la atención de esta lectura de la obra de Gavidia del contexto en el que se escribe en contraposición con el contexto de las dramaturgias actuales y bueno, algunos otros temas más que irán surgiendo. Dejamos la, la plática bajo la guía de, de David. Muchas gracias. Eh, para mí ha sido importante eh, poder reacercarme a la dramaturgia de Francisco Gavid y comprenderla en ese contexto en, en la cual emerge, ¿verdad? Estamos hablando... De los inicios de la nación salvadoreña estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX en la que aparece esta figura del gran intelectual y el gran humanista así nombrado, verdad, en la literatura cultural, en la historiografía cultural y filosófica del de Salvador, que el gran humanista. Francisco Gavidia. Y para ello, ¿verdad? Para poder conversar en torno, yo he querido hacer un ejercicio y he querido compartir con ustedes esta noche algunos eh, textos y libros de mi biblioteca personal, de mi archivo personal, para que podamos un poco conversar en torno a la obra de Gavidia. Bueno, eh, pues, en principio, ¿verdad? Eh... Eh, hablábamos justamente antes de empezar este conversatorio, hablábamos con Carlos Belli y llegábamos a la, a la idea de que Júpiter, esta obra que, que hemos leído hoy, el acto 1, es quizás la segunda obra de teatro en El Salvador más reimpresa, pero que ha tenido en su devenir histórico desde eh, finales del siglo XIX, que se publicó. En una, en, una, en una revista, Francisco Gavidia publica Júpiter en una revista eh, con una versión primera que tenía cinco actos, después la obra se hizo una reescritura y quedó en cuatro actos. Eh, solo ha tenido cuatro montajes excepcionales. El primero, que es el estreno, también a finales, a finales del siglo XIX en el antiguo teatro de San Salvador llamado El Coliseo. Eh, después, en 1954, el maestro Edmundo Barbero de, montó esta, esta obra con el elenco de Bellas Artes. Luego, en 1970, se hizo el espectáculo dirigido por Roberto Salomón junto con los que entonces eran estudiantes del Bachillerato en Artes. Y después, en 1990, se volvió a remontar con esos actores y actrices del Bachillerato en Artes que ya no eran tan jóvenes, que ya tenían una carrera de más de 20 años, de 30 años, ¿verdad? Dirigido por Fernando Maña. A mí me parece interesante en esto que les estoy diciendo, por ejemplo, aquí podemos ver tres ediciones de Júpiter, ¿verdad? Eh, estas dos son de la DPI y este es una antología colosal. Que hizo José Mata Gavidia, nieto de Francisco Gavidia y uno de los, de los mayores promotores de la obra eh, de este intelectual, junto con Carlos Caña Dinarte, que también se publicó a inicios de los 2000, si no me equivoco, ¿verdad? O a eso de los 2010 y algo, eh, y que contiene no solamente la dramaturgia de Francisco Gavidia, sino que también contiene escritos, eh, eh, reflexiones, sobre lo que para Francisco Gavidia era el teatro como práctica. A mí me parece interesante que Júpiter se conecte con esta idea de la nación como imaginario colectivo, de la nación eh, como esa idea de comunidad imaginada deseable, porque nos revela, ¿verdad? Eh, aristas características que son que están intrínsecas en la nación salvadoreña y que se heredan hasta hoy si vemos por ejemplo eh, si bien estamos hablando de un momento independentista y gavidia utiliza el romanticismo con esta idea eh, de la exacerbación de las pasiones con esta idea de un héroe que se que se debate entre eh, darlo todo por la nación pero también darlo todo por el amor y hay un conflicto un tanto melodramático que es muy característico del romanticismo como, como, como línea estética, también vemos eh, cómo hay la noción de una nación con lastres coloniales. Si bien el siglo XIX quiere, quiere romper con esa idea de la corona española, en realidad la sociedad... Y la nación salvadoreña no puede romper con esas ideas que están cimentadas en la nación. Y a mí me parece interesante, me llama muchísimo la atención y me pregunto si Francisco Gavidia compartía, ¿verdad?, esta visión eh, racista en relación a la figura del negro, en este caso al esclavo afrodescendiente de Júpiter, o si fue, ¿verdad?, un recurso magistral de crítica a la sociedad de la época eh, y que a través del artificio de la dramaturgia y de la escritura para teatro se pudo llevar a escena y pasó verdad al canon nacional. También me deja mucho eh, que pensar por qué si en El Salvador se ha negado durante mucho tiempo la herencia afrodescendiente, por qué hablar de la independencia y por qué la obra tiene el nombre de Júpiter, que es el esclavo afrodescendiente. y por qué poner, verdad, a un esclavo negro y no a un esclavo eh, nativo, verdad, a un esclavo de, de origen lenca, de origen pipil, etcétera. Eh, en este marco, en este contexto, digamos de fundación, me robo dos o tres minutos más. en este marco, en este contexto de fundación, tenemos a estos primeros dramaturgos, hay toda una generación de dramaturgos en esta época, eh, finales del 19, inicios del 20, sin embargo, Francisco Gavidia es el que trasciende en el tiempo y es el que, el que hasta hoy se sigue publicando y que también me imagino en la escuela eh, se sigue leyendo. Y en esto quiero eh, hablar también de eh, dos textos que a mí me parecen sumamente importantes: que son. estos dos libros. Este que fue escrito por el maestro Edmundo Barbero, un eh, español republicano que vino a El Salvador en 1951 y que en alianza, en los años 70, en alianza a la Universidad de El Salvador, empezaron a hacer un proyecto editorial para recuperar la memoria dramatúrgica de El Salvador. Y en este libro... El prólogo de este libro es lo que yo considero, y quizás Carlos no me deja mentir, la primera historia de la dramaturgia salvadoreña. El prólogo de este libro es invaluable y fue Edmundo Barbero, el maestro y director de teatro de origen español, pero asentado en El Salvador, que escribe esa primera eh, esbozo, estructura de la historia del teatro salvadoreño a partir de... La dramaturgia. Y también otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención y es otra herencia colonial, es que el teatro salvadoreño, incluso hasta hoy, se sigue pensando o se sigue, digamos, la palabra, el texto, lo logocéntrico, sigue teniendo un peso muy importante. Y eso también es otra herencia colonial, dado que eh, eso de alguna manera. Eh, sigue dejando en los límites sigue dejando en los márgenes el llamado y me gusta a mí entrecomillarlo teatro popular o teatro tradicional ese que se hace en la calle esa esa danza del tigre y el venado esos historiantes esos rituales atávicos que se hacen también en las cofradías que son parte eh, de este teatro salvadoreño pero que gracias a estas herencias también coloniales ese teatro queda siempre al margen o visto como un hecho popular, un hecho folclórico, un hecho, digamos que no tiene el mismo valor que tiene el teatro hecho en la sala y también desde el texto. Y otro libro fundamental que también eh, arroja una, una historia de la dramaturgia más renovada es el libro de Carlos Bellis, que es este que está aquí y Carlos Bellis está ahí, <laughs> el autor y la obra que para mí es muy importante porque Carlos además de hacer esta, esta este esbozo este cuadro este tirar estas líneas que son sumamente importantes un trabajo de hormiga un trabajo de mucho de mucho fan, de mucha minuciosidad también deja un capítulo para la historia de la dramaturgia en el Salvador y en este periplo de poder comprender llegamos también a otro momento con la figura de Edmundo Barbero y son los años 50 y 60, donde hay una renovación de la dramaturgia salvadoreña y hay un viraje en esa construcción discursiva desde de la dramaturgia y tenemos autores como Walter Beneke con dos piezas maravillosas. Walter Beneke, debo admitirlo, soy fan a Walter Beneke es mi autor de, de teatro salvadoreño favorito. El paraíso de los imprudentes y Funeral Home. También está la figura de Arturo Menéndez. Esto es un recorte muy parcial, quiero decirlo también. Está también la figura de Álvaro Menéndez Desleal, que ahí sí coincidimos con Carlos, que es Luz Negra la obra más impresa en la historia del teatro salvadoreño, impresa y reimpresa. Y para muchos, ¿verdad? Es también una de las obras más importantes. Y también aparece la primera mujer dramaturga registrada en la historia de El Salvador, que es la doctora Matilde Elena López, con la obra La Balada de eh, Anastasio Aquino, que es también uno de los momentos en, en esta época, ¿verdad? El teatro que se producía, a mí me llama también muchísimo la atención como la generación comprometida y ese, digamos esa forma escritural relacionada a los movimientos políticos contra las dictaduras militares y también a la U.S., por un lado, tenían una visión de la poesía, del cuento más ligado a la idea de lo social, ¿verdad? Una, una generación comprometida, pero que su dramaturgia también seguía bebiendo de los cánones occidentales europeos, sobre todo del existencialismo las escenas cumbres de José Roberto Sea, las manos vencidas de Ítalo López Vallecillos eh, Walter beneke con Funeral Home y el Paraíso de los Imprudentes sin embargo Matilde Elena López es la que pone el acento y el registro en otro tipo de historia y va a esa idea ¿no? de esas rebeliones de los años 30 ¿verdad? y retoma esta figura de, de Anastasio Aquino, de Anastasio Rey ¿verdad? Para poder recomprender una dramaturgia. Y la generación de los años 70, la generación a la que pertenece Carlos Belis, es la que hace un viraje fundamental para comprender la dramaturgia del teatro y la historia del teatro salvadoreño. Y es con la integración de la creación colectiva, ¿verdad? Donde hay un viraje a la producción del texto más que partir primero del texto y luego a la escena, sino más bien cómo ese texto se pasa por el cuerpo, cómo ese texto se produce a través de la escena. Y eso también deja para El Salvador un legado, ¿verdad? Incalculable de autores como, eh, vuelvo a decir, es parcial, como eh, Waldo Chávez Velasco, ¿verdad? Eh, también está este libro con tres textos eh, de Miguel Ángel Chinchilla, Francisco Ayala y Edgar Roberto Gustaf, ¿verdad? Aglutinados como el nuevo teatro salvadoreño, ¿verdad? Que aquí yo también tendría mis, mis dudas. Y también tenemos eh, la figura de Carlos Vélez como dramaturgo. Y en este caso, a mí me parece que Carlos, desde la dramaturgia, es un buen eh, exponente, por no decir un buen ejemplo, de lo que se hizo durante los años 70 y durante los años 80. ¿Por qué? Porque esta generación, este tipo de teatro, este tipo de texto que pone a la nación eh, con otra reconfiguración, con otra articulación, es lo que va a dar paso a la generación de la posguerra. Y en este sentido, a mí me, me, me seduce muchísimo ver cómo aparecen las mujeres en la dramaturgia, sobre todo la dramaturgia de Jennifer Valiente y de Jorgelina Cerritos, que ponen ya no solamente esa noción o ese sentido de la historia, sino que empiezan a hablar de memoria. Aquí hay un texto autopublicado por el Teat que se llama Cicatrices de la Memoria a partir de un encuentro de Teatro y Memoria en el año 2015. Hay una obra, eh, en, este text, en este libro hay tres obras, una de Jorgelina, una de Jennifer y una también de Santiago Nogales, que junto a Jorge Ábalos son eh, dos dramaturgos que en esta generación de la posguerra van a poner también el acento en... Eh, la memoria y repensar la nación desde otras historias que han sido negadas. Es decir, hacer un viraje a esas ciudadanías, a esos vacíos, a esas eh, otredades que la nación dejó. Y de ahí nacen textos como Al otro lado del mar, también la trilogía de Jorgelina, los ensayos de la memoria, del cual yo tuve el gusto de poder hacer un prólogo estudio a, 10, eh, a 13703, el misterio. Eh, de las utopías, y también aparecen eh, esto, digamos, también aparecen las editoriales independientes, Índole de Editores, que tiene todo un catálogo de dramaturgia, y también aparecen otros, otros dramaturgos como Dinora Alfaro, también mujer de la posguerra, heredera de la escuela de Filander Funes junto a Jorgelina y a Jennifer Valiente, ¿verdad? Y que hablan esos temas eh, de la memoria y del resquebrajarse. Posterior a la posguerra. Y por último, pero no menos importantes, también los dramaturgos y las dramaturgas emergentes. Esta nueva generación a la que pertenecen también Jocelyn y Otto, que se han formado en este taller eh, eh, a largo plazo que tiene Jorgelina Cerritos, que es Didascalia, que ahora nos proponen hablar de la nación, hablar de la sociedad, pero con otros tintes, con otras maneras, con otras formas de construir, por suerte. Bien, quisiera ahora poder eh, conversar o preguntarle esta primera pregunta, valga la redundancia, a Carlos Vélez. ¿Cómo la generación de los años 70, Carlos, cómo esos jóvenes del Bachillerato en Artes, que hoy para mí son eh, pilares imprescindibles, <laughs> pilares imprescindibles del teatro salvadoreño? ¿Cómo hay, Carlos, una noción de renovación en el teatro y en la dramaturgia salvadoreña a partir de vincular estas ideas de lo político, de lo social, de la creación colectiva, de otros modos de comprender el quehacer desde la escena? Pues eh, realmente son cosas que ocurren quizás solo en este país. Porque sí es que de otra manera no se, no se logra entender. Fuimos un, como una punta de lanza eh, en los años 70 para el resto de Centroamérica, incluso eh, porque rompimos con, con, un, con un teatro que venía de una escuela vieja. Eh, señores maravillosos realmente ¿verdad? pero que ya había pasado su tiempo como el maestro el mundo barbero que yo venero pero ya era un señor de otra época y nosotros este eh, de pronto ocurrió algo muy especial viene a um, Walter Beneque, otro venerado maestro mío eh, maestro en muchos sentidos, no en teatro, pero sí eh, en otros sentidos. Y él eh, viene de, de, de ministro de educación y como ministro de educación abre lo que se llama, se llamó en aquel momento el bachillerato diversificado. Y era un, una, una, una idea muy, muy avanzada, muy, muy avanzada que era um, básicamente era la idea era, bueno, aquí se necesita gente técnicos, técnicos que, se, que puedan llenar las necesidades técnicas de este país. Si se necesita, por ejemplo, si se hizo un bachillerato en turismo, se tiene que hacer también un bachillerato en pesca, un bachillerato agrícola, un bachillerato en artes, porque uh, se tiene que hacer. Era era una idea muy avanzada de lo que se quería de nación. El gran problema es que tuvimos presidentes impuestos, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cosa. Justo lo que hablábamos <laughs> antes, ¿no? Que, que la imposición política vino a dar al traste con un proyecto muy grande, muy fabuloso. Hay que decir lo que es. Y en cultura, por ejemplo, aquí estamos dos exponentes que nacimos, nacimos de los festivales estudiantiles de arte, ¿no es cierto, Mario? Ah, este, festivales estudiantiles, que miren, este, todavía cuando yo pienso en eso, no me lo creo, llegué donde José Luis Valle... Que, que, que era, el, era el, creo que era el director de arte, ¿verdad? El director de arte. Y llego y le digo, José Luis, yo quiero, quiero pintar, fíjese. Ah, ¿cómo no? Me dijo, tome, aquí están las pinturas, aquí están la, 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 los, los, los uh, ¿cómo se llama? Los brochas, las, ah, los pinceles, vaya, vaya, vaya y pinte. ¿Qué es eso? Y luego los festivales estudiantiles fueron realmente una cosa maravillosa, se hacían en todo el país y después resulta que vienen y mandan a llamar a un joven, un joven que, que estaba en, en estudiando teatro en, en, en Nueva York. Nueva York, les quiero decir que venía también saliendo de... de, 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 de de, de, una, de una época pues muy, muy encerrada, este, el anticomunismo de Estados Unidos con esa cosa espantosa del Macartismo y todo eso y en Nueva York y especialmente en Greenwich Village, habrán oído ustedes los village people, por ahí viene, y eh, entonces era... Allí nacía una, una nueva manera, una nueva visión del mundo. Eh, Woodstock también, etcétera. Y allá estaba un joven estudiando. Y entonces vienen y lo mandan a traer. Él se llama Roberto Salomón. Y viene y le dicen, vaya, vaya, ya busque allá profesores en, en España. Y va y agarra a los profesores de más de avanzada que venían... Justo de lo que se llamó el destape en, en, en España, cuando ya el dictador, ya viejito, ya ni contaba, solamente, pues sí, seguía siendo el, el, el dictador franco, pero este eh, ya la juventud estaba rompiendo moldes y llegan y, 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 y contrata a un grupo que se llamó ahí eh, se llamaba eh, en aquellos tiempos el Bululú que todavía está la academia o la escuela de arte de, 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 de teatro Bululú eh, que ahora la tienen las hijas y se los trae Antonio y ellos Malón, eran Antonio Malón de Yolanda yo, Monreal y Jesús Sastre. y Jesús Sastre. Jesús, Jesús Astre que se estuvo un año ellos estuvieron dos años y eh, Sí, ahí tengo que hacer una distinción y decir mi maestro. Mi maestro, Antonio Malota. A él, a él le debo realmente el 99% de lo que soy. Entonces, este, bueno, de hecho fui su asistente. Y, eh, y ellos, Carlos, son a través de los que se van con Roby a Colombia y traen exacto. la técnica de la creación colectiva. Y a eso iba, me, me estás espoleando el <risa> cuento. <risa> De hecho, bueno, cuando vinieron, aquí había, aquí había gente bien. Eh, bueno, también, ¿no? Yo como los admiro, los he admirado siempre. Eh, por ejemplo, este Eugenio Acosta Rodríguez, Chico Tren, ¿verdad? que es uno de los, mis primeros recuerdos infantiles, ¿verdad? cuando tenía quién sabe cuántos años sentado en, en las piernas de, mi, de mis abuelos oyendo la radio y, y, y oyendo a Chico Tren y Nanayaca. ¿verdad? Entonces, ¿cómo no lo voy a querer al viejo? Y, y me sentí muy verdaderamente muy emocionado cuando me hice amigo del viejo. ¿verdad? Y y entonces bueno este estaban aquí estaba también el, el maestro Ortega Miguel Ángel Ortega ¿verdad? Este, había gente verdaderamente maravillosa haciendo teatro siempre le, le este, pienso bueno claro Barbero el, y luego por ejemplo don Paco García que fue el que mantuvo así la llamita y que estaba por morirse la llamita del teatro y él seguía y seguía y seguía. Porque aquí, cuando vino el cine en 1935, metieron el cine en todos lados y, y entonces el teatro se, se, se hacía este, a las 10 de la noche, ¿verdad? cuando ya terminaban las funciones de cine. Entonces, este bueno, volviendo con, con, con la época esta, este lo... En ese tiempo, y tengo que reconocer, ¿verdad? Uno de joven es así, aquellos, pues eran viejos caducos, ¿verdad? esos viejos caducos. Y la, la, especialmente porque, porque estaba el gran avanzado, ¿verdad? Norman Douglas, nuestro querido Norman Douglas, que, que había salido de esa escuela, ¿no? De barbero, ¿verdad? Pero bueno, él, en fin. Y entonces viene y, y, y vienen ellos, y nosotros estábamos pensando así, pensativos: no, ah, no, lo que van a hacer ellos es que ya, esos viejos ya. No, al contrario, los llamaron, los llamaron a actuar con ellos y todo. Y Gilda Levín, mi querida Gilda Levín, que todavía está viva en, en, en San Francisco, agarra y, y dice: Ok, voy a estudiar. Y la gran sorpresa, ¿no? Una, para nosotros, 15, 16 años, una mujer de 35, 36 era una vieja. Y se ponía sus mallas y se metía a estudiar. ¿verdad? Era estudiante igualito que nosotros. ¿verdad? Y, y entonces ellos traían una visión completamente avanzada de, de, del teatro, traían un teatro ellos le llamaban vital el teatro vital que era un teatro de, de, de tocarse de, 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 del de sudar, cuerpo. del cuerpo ¿verdad? Este, recuerdo, recuerdo que, que un, un ¿cómo se llama un, un concepto de, de, de Malonga era el gestus social por ejemplo? ¿verdad? Entonces los ejercicios hacíamos ejercicios, por ejemplo, vayan y vean allá en, en la calle este, cómo camina un médico o un militar o un tal. Y, y yo todavía a veces me pongo a hacer el ejercicio de, bueno, ¿este qué profesión será? Y, y porque realmente eso era parte de, de, nuestro, de nuestra formación. Quisiera y, acotar algo. Y después de eso, para colmo, que en, en la vacación agarran una combi y se van por tierra a Colombia, porque habían oído hablar de Enrique Buenaventura y Santiago García, que estaban haciendo el teatro colectivo, que fue lo que él dijo. Y a mí me parece muy importante eso, porque eso es lo que permite a esta generación aprender otras maneras, ¿verdad? Estas ideas del cuerpo, de poder comprender otra dramaturgia que no sea esta dramaturgia que empieza en lo oral, que empieza en la palabra, sino aprender una textualidad que empieza desde el cuerpo, ¿verdad? Y que pasa por el cuerpo y que llega a la escena y se construye en la escena de esa manera. Y me parece que eso es uno de los grandes... Eh, de los grandes legados que la generación de ustedes también deja al teatro salvadoreño y también esa influencia múltiple, ¿verdad? De poder tener distintos maestros, distintos referentes, distintas nociones. Y yo creo, Carlos, que eso está muy bien, muy bien puesto en estas obras tuyas reunidas. Ese es, mío, ¿eh? Ese es tuyo, ah. sí señor. En estas obras tuyas. Verdad publicadas en 1999 por la DPI. ¿verdad?, este libro que es una joya. Esto me lo compré en los antiguos libros usados del centro. ¿verdad?, ya no wow. se consiguen las librerías. No, yo ya soy del eh, libro usado. Y yo y yo creo y yo creo verdad que una de las obras para seguir con la idea de la dramaturgia que encierra muy bien esto, basándome en tu trabajo. ¿verdad? Es tierra de cenizas y esperanza. ¿verdad? Esta obra que se hizo con Sol del Río y que tuvo a Roberto Salomón como director invitado, una obra de creación colectiva, pero en la cual vos hiciste el redactor final. ¿verdad? En, la, en la creación colectiva se trabaja diferente, no se hace un teatro de autor como tal, sino más bien se van dando insumos y al final hay un redactor, un dramaturgista que se encarga de tener un texto, digamos, de llegada. San Salvador, eh, eh, tierra de ceniza y esperanza. ¿Cómo esta dramaturgia, Carlos? ¿Cómo tierra de ceniza y esperanza aparece en un momento complejo para la historia de este país? Wow, es que me encanta hablar de eso. Es que es que hay una, hay, hay un, hay unas, ¿cómo te diría? Un, eh, ¿cómo? Ah, otra vez se me Trabaron las carretas con Mayer Mario. <laughs> um, hay, una, este, hay un precursor, trabajo precursores de eso. Eh, cuando, cuando estábamos haciendo ya trabajos en, en el bachillerato en artes, eh, sí hicimos varias cosas así, ¿no? Eh, claro que no se guardaron eh, registros ni nada. Eh, también en, en, en la universidad de El salvador también hicieron yo te yo re, recojo ahí consigno ahí por lo menos los nombres eh, una, un grupo de mujeres que se llamó las marías creo hicieron una obra que se llamó haciendo puntos en otros son que lamentablemente pues no no la, no la tenemos nada nada tenemos ¿verdad? quizás algún papel le han de tener por ahí y nosotros cuando salimos ya de bachilleres nos llamó a algunos a algunos nos llamó Robby para hacer una un, un, una creación colectiva que se llamó las brujas de los cuales todavía tenemos un par de fotos nada más que realmente era como pantomima con unos cuantos eh, bocadillos ahí de, de, de texto entonces, cuando este Robbie tuvo este, este proyecto de llevar una obra a, a Cádiz, España el año no, el año 92, 91, no, 90, 91, No, 90, no fue, sí. fue. antes de los acuerdos de paz 91. Okay. Entonces, este llamó a un a, no, no, querido, fue el 92. Adelante. Ya, ya, ya actuó René Lobo con nosotros. Sí. Ya se había sí. desmovilizado. Este, a, eh, llamó a, a, a un grupo de los que él conocía, verdad. Y justo los que habíamos, muchos de ellos, habíamos ya estudiado con él, trabajado con él. Y entonces vino y dijo, bueno, yo aquí tengo un plan. ¿verdad? y miren, esto es lo que vamos a hacer. Esto se llama Tierra de Cenizas y Esperanza y aquí está eh, un, una descripción. Y entonces este, le dijimos, mira Robbie, esto no es una obra, esto viene siendo algo así como un menú de guión, eh, refiriéndonos a los menús esos de Windows. Eh, hagámosla colectiva pero sí, con propuestas y tal inmediatamente pues nos metimos, de hecho pues este, René Lobo acababa de desmovilizarse de la guerrilla, todavía andaba con las botas llegaban los ensayos y llegaban los ensayos sí, todo, bueno eh, de nuestra queridísima Isabel Dada, recordadísima y... Eh, y Chabelita, este, allí, va Como una cipota, Porque sí, realmente fue un trabajo tan lindo, tan, este, gratificante. Y era, este, de, de todos los días, llevar una propuesta, de ensayarla, de esto. Y después, este, yo hacía la, el, el texto, pero claro, también hay que reconocer que era un equipo. No solo lo escribía yo, sino que también lo escribíamos en un equipo más reducido. Que no, Carlos, que esto no, que no sé qué. A ver, espérame, que te hago otra propuesta. O oh, no, mira, yo te traigo una propuesta. También hay, hay este, eh, escritura de otros, de Fernando Umaña, de, 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 de Roby, de Nara. Exacto, exacto. Yo la publiqué con la, con la, con la página... De, de, de crédito que hizo que se hizo para, para el montaje, así tal cual ¿por qué? porque si no se publicaba eso se iba a morir ¿Vean? entonces este Robi me, me preguntó una vez, así como muy cauteloso, porque ya le ha pasado otras cosas eh, me dijo, mira pero la monta la has este, registrado como tuya le dije, mira, esto publiqué. Vea, ya él se quedó tranquilo. A mí me parece una cosa bien interesante de Tierra de ceniza y Esperanzas que es para mí un giro para lo que viene luego de la generación de la poguerra y también de la escuela que vienen eh, los chicos es poder comprender la historia de El Salvador. Tierra de Cenizas y Esperanzas era un, una especie de flashback, una especie de historia de El Salvador, donde estaban incluidas, por ejemplo, la danza del tigre y el venado, los hermanos que se enfrentan, la danza eh, de los chapetones, ¿verdad? Eh, eh, satirizando los acuerdos de paz que para ese momento del estreno de la obra eran todavía un sueño, todavía no, no había nada concreto. También, eh, por ejemplo, eh, la reina isabel la católica con cristóbal colón cantando rancheras en una escena entonces era un revisitar esa idea de la nación salvadoreña y resquebrajar eh, esos mitos nacionales a partir del teatro y en ese sentido quisiera poder entrar verdad a, a la hora a la hora a, a este libro que es una de las publicaciones más recientes en físico de, de didascalia y de índole editores eh, Didascalia ahora, verdad, eh, hace sus publicaciones digitales. Pueden seguir el Facebook de los del Quinto Piso y ahí van a encontrar las, los guiones de las nuevas generaciones de, de otros graduados, las óperas primas, como le nombran los maestros. Y quisiera saber eh, Otto, Jocelyn, qué significa para ustedes, verdad, eh, como dramaturgos emergentes, eh, hacer teatro escrito. ¿Cuáles son esos recursos, esas técnicas, esas estrategias y cómo sus dramaturgias, sus textos dialogan con el aquí y ahora de esta sociedad? Bueno, eh, gracias, gracias también eh, a Carlos por darnos este antecedente histórico porque definitivamente creo que la historia... Eh, es la historia de mis maestros, ¿verdad? De quienes han estado antes y que definitivamente explica el aquí y el ahora. Yo quiero empezar hablando que eh, hablar del por qué eh, em empecé a escribir teatro tiene que ver con una razón y una necesidad expresiva principal y es que yo empecé haciendo teatro porque actúo. Y creo que también eso es algo muy común que empezamos a notar eh, en las dramaturgias contemporáneas, que somos actores, actrices, que empezamos a escribir ante la necesidad. Y no solo ya lo veíamos con la, los ejercicios de creación colectiva, que eran los mismos actores y actrices que necesitan empezar a pasar sus historias por el cuerpo y que nacen desde el cuerpo. Y creo que para mí es muy importante hablar que hay una gran necesidad. Eh, de escuelas de formación, yo estudié en el, en el, en el SENAR, el Diplomado en Actuación, eh, y definitivamente no hay una materia de dramaturgia como tal, se ve dentro de la malla curricular, pero desde ahí podemos empezar a ver el, el, un diagnóstico de cómo es la situación de la dramaturgia eh, en el país, y a pesar de que encontramos una escuela que ahora, hoy por hoy, el cenar y que fue mi escuela y la quiero muchísimo, nace también una, es, es, se encuentra en un momento donde hay muchas líneas eh, de, de formación, ya hay distintos maestros de distintos espacios, y también eso es lo que yo heredo y lo que a mí también me toca, un, una escuela de actuación donde hay necesidades, y, pero también hay grandes fortalezas de distintos tipos de... De escuelas, desde de un maestro Homero, que es, habla de un sistema de Stanislavski, a un maestro César Pineda, que viene del teatro universitario, con otras ideas también eh, latentes, eh, de un maestro Rodrigo Calderón, que era un recién maestro regresado de Argentina, con una escuela del físico, eh, que empezaba también ya a cuestionar y que, era, y que sigue siendo una escuela donde es. Eh, la diversidad y de las teatralidades, como ahora podemos hablar si lo empezamos a teorizar, y es que hay muchísimas verdades absolutas. Y creo que para mí hablar de eso es importante porque también creo que habla de las nuevas formas de escribir. Y creo que el hecho de que no exista un espacio eh, como una escuela donde se pueda estudiar formalmente teatro, mucho menos hay un espacio que respalde de esa forma la dramaturgia. Sin embargo, es nuevamente a través de los proyectos de los grupos de teatro, porque también esto es una línea que ya empezamos a notar en los noventas, en los dos mil, que los grupos de teatro son independientes, porque también tienen que hacerlo por sus propios medios, por sus propias cuentas. Y eso es algo que creo que también era importante mencionar para hablar de didascalia, que es donde yo ya empiezo a aterrizar. Y es que Didascalia eh, es un proyecto independiente de los del quinto piso, liderado por Jorgelina Cerritos, dramaturga, reconocida dramaturga salvadoreña, eh, que por, em, escribe, pues nace, ella empieza a escribir desde muy temprano, ella también actriz, y que también gracias al proyecto del Carromato encuentra una escuela a través de Sánchez Sinesterra, José Sánchez Sinesterra, el reconocido dramaturgo español una base de herramientas que le ayudan a ella a empezar a escribir y poder contar también sus historias y el por qué empieza a crear textos como al otro lado del mar, donde se empieza a hablar también de memoria y de qué, es, qué está pasando en la sociedad o en ese aspecto de la sociedad que ella retrata en este libro. Sin embargo, también ella se da cuenta que no hay otros espacios. Entonces ella con su equipo de los del quinto piso deciden porque a ella también siempre le han preguntado, Jorgelina, ¿cuándo va a dar un taller? Jorgelina, ¿cuándo nos va a dar un, un, un chance para hacer un par de, de talleres? Pero pues ella muy valientemente dice, bueno, ¿por qué no yo hacer mi espacio? ¿Por qué no yo hacer mi escuela, mi espacio de formación? Didascalia se llama Didascalia, espacio permanente para la escritura de la dramaturgia y textos dramáticos, porque es un proyecto muy ambicioso que habla de... Un espacio permanente donde se pueda seguir escribiendo teatro. Y a través de un año y medio, un, que para mí es eh, increíble pensar que existe un espacio independiente que permanentemente esté buscando la escritura de textos eh, en El Salvador y en Centroamérica, creo que es muy importante y casi que podría decir único. De hecho, ahora, hoy por hoy, escala incluso dentro de la modalidad, gracias a la virtualidad, pues recibe. Eh, personas de distintas partes del mundo, por eso mismo, porque hay pocos espacios para la dramaturgia. Entonces, eh, yo particularmente encuentro en, en, en Didascalia y la primera acercamiento a un texto dramático que fue mi ópera prima, eh, Cronémica de dos Vidas, eh, es un texto que definitivamente corresponde al momento en el que me encuentro, y es que somos una generación primero posguerra, post, post acuerdos de paz. Y creo que también nos cruza la globalización, nos cruza eh, una nueva sociedad líquida que le hablan algunos sociólogos, en las que también nos cuestionamos, ¿qué es? Nos cuestionamos todo, ¿verdad? Algunos hablan incluso de la muerte de las democracias. Eh, yo particularmente en esta obra creo que, y ahora que lo veo en retrospectiva, me cuestiono, por ejemplo, el concepto de familia. Eh, cronémica de dos vidas, la cronémica es el estudio del tiempo desde la no, desde la comunicación no verbal. Yo además de estudiar teatro, pues he estudiado comunicaciones integradas al marketing y al extender también que la comunicación no verbal es también como percibimos nosotros las ideas del tiempo, pues yo estaba viviendo unas, dos situaciones personales muy particulares que me hacían sentir que el tiempo no avanzaba pero al mismo tiempo iba muy rápido. Entonces Escribo este texto de dos personas que se conocen y que eh, la premisa base es que cono se conocen y se dan cuenta que pueden viajar en el tiempo, pero que empiezan a viajar con el objetivo de encontrarse con verdades de sí mismos. Y creo que eso tiene que ver mucho con el hoy por hoy y o mi hoy por hoy eh, y es encontrarme con estas preguntas de quiénes somos hoy en el 2023. Creo que eh, el hablar de estas sociedades líquidas en las que nos estamos cuestionando. Todo nace también de cuestionarnos el qué es la familia, qué es la familia hoy por hoy, quién soy yo, quién me han dicho que soy y qué puedo eh, replantearme a partir de esto. Eh, Didascalia por eso creo que es un, un proyecto muy ambicioso que sigue también produciendo nuevos textos todos los años con distintas generaciones y que creo que eh, como dramatur, creo que incluso dramaturgia emergente eh, es un reto el poder escribir y cuestionarnos, pero que hoy por hoy habla de lo que a cada quien le ha dolido o le apasiona. Gracias, Otto. Jocelyn, ¿cuáles son esos mecanismos, esos recursos, esas ideas, eso que se plasma también con una visión más en femenino o una visión más desde la mujer en este texto tuyo que está incluido aquí? Fíjate que una de las cosas que acaba de mencionar eh, Otto, la tengo siempre en mente, que fue una pregunta que nos hizo Jorgelina en un punto cuando estábamos como comenzando a hacer nuestro proyecto. Y es una pregunta que me hizo, boom, que es, ¿qué me duele? Yo dije, ¿me, ¿qué me duele? O sea, como mujer, yo sé que a todos nos duelen cosas, pero... Estoy hablando desde el punto eh, femenino. Eh, como mujer, hay ciertas cosas que tenés que callártelas porque ya están establecidas, porque están establecidos roles, porque esperan A o B cosas eh, que tengas hecho hasta cierta edad. Es como, bueno, vos a hasta los talos hasta años tenés que ya ser casada, tener hijos. Eso es como lo establecido. Pero si vos en algún momento dices, bueno, en realidad yo no quiero tener hijos. O sea, hay un montón de gente que te ve mal, aún en esta época. Entonces, un poco de eso creo que lo hemos pasado la gran mayoría, si no es que todas. Entonces, bueno, eh, eso también de tener sueños que no has cumplido tal vez, también, perdón. Y me, me, se me hizo como una, como decía una de mis docentes, una ensalada de arroz con mango, que fue... Bueno, yo siempre quise estudiar medicina forense. Y me van a decir que tiene que ver eso. De ahí tomé esa parte eh, y mi personaje es una médico forense. Y me van a decir que, que tiene que ver. Bueno, en esto convergen, no les voy a dar mucho spoiler, eh, tres mujeres con realidades diferentes que cubren unas sí y otras no, eh, como los roles, de lo que les mencionaba anteriormente. Y de ahí... Eh, ese fue como mi punto de partida. Y esa fue eh, mi inquietud o lo que reflejé en esa obra, que es algo que me ha inquietado mucho, pero no, obviamente no fue tarea fácil porque o sea, yo ya estaba como acostumbrada, por decirlo así, a agarrar textos ya hechos. Eh, había hecho ejercicios de expresión corporal. Eh, ese, ese momento que también en que vos de verdad te encontrás vulnerable y te vas descubriendo a vos misma, no solo físicamente, sino que internamente. Que a veces te dicen en, un, en algún ejercicio: mira, haces cierta eh, pose o cierto gesto y vos tenés como un bloqueo mental. Porque es ese tipo de gestos, de movimientos, no lo hacen las mujeres. O sea, obsceno. Te empezás a, a deconstruir a de prácticamente. El, el, eso es lo mágico del arte. Y empecé por ahí, y como les digo, tomando eh, textos ya hechos, que sí que, si bien es cierto, para un montaje siempre se hace el trabajo de mesa, cuáles son mis, son mis, son mis objetivos, cuándo será mi personaje, en fin. Y llegué a ese punto cuando apareció Adidas Calia, y empezamos el taller. Yo sinceramente... Llegué bien con bajas expectativas, no con respecto al taller, sino con respecto a mí. Aclaro. Porque yo sé que Jorgelina es una persona, o sea, brillante. Tiene unas obras magníficas, me encanta. Pero yo llegué con aquella inseguridad, que fue, ¿y será que yo puedo escribir algo? Y ella te lleva de la mano, o sea, como que es un niño de kinder. Y es como... Mire y está segura. Mire y esto porque mir y te hace de verdad como te digo, o sea descubrir un montón de cosas que uno dice Ey, de verdad esto está aquí yo no lo había visto porque lo tengo tan normalizado pero ya estando en el camino fue o sea un un cómo se llama un descubrir ella te va dando las herramientas y ahí cuando surgió Aurora el canto de la Cusca, que también el nombre viene por bueno como ya les mencioné lo forense también lo coloquial un poco este también me fui por poner como ese sello salvadoreño porque si bien es cierto creo que tal vez en otros países existe como el la creencia de que ese pajarito cuando canta es porque va a haber muerto. Ya es una creencia que está está desapareciendo. Hay generaciones que hay personas, perdón, que ya no no creen en ella. Pero es algo bien arraigado y la verdad es que me fui por ahí. También porque menciona eso, porque quería que en algún momento si se da que llega este libro por otros lados y digan, "¿Y de dónde es eso?" No que sea que lo escribió Jocelyn, sino es de Ed El Salvador. Y saben por qué por qué me fui por ahí porque eh, admiro mucho a los mexicanos en el aspecto de que ellos defienden mucho lo suyo. Y es algo que verdaderamente como salvadoreños nos falta. Entonces yo dije, bueno, quiero como poner eso, ese granito. Y bueno, fue como un descubrir de, de, de eslabones que llevó hasta eso. Y bueno, la verdad es que como, como mujer, sí me siento... Bastante eh, agradecida por haber tenido esa oportunidad, por haber podido reflejar esas inquietudes. Y como les digo, no le voy a dar mayor spoiler. <laughs> eh, pero sí, o sea, así a grosso modo, eh, así, eso fue Aurora. Y no solamente lo escribiste, sino también lo publicaste, Jocelyn, y aquí está ahora para que otras gentes también lo puedan ver, lo puedan leer y, sobre todo, que lo puedan llevar a escena. Me quiero quedar esta noche y ojalá que podamos compartir que desde finales del siglo XIX, cuando se publica eh, por primera vez la obra Júpiter, ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas generaciones, han pasado muchos movimientos, han pasado eh, muchas ideas sobre lo que significa la nación salvadoreña, pero también han pasado muchas miradas eh, políticas, interrogantes, eh, estéticas, grupales, individuales, en torno a la producción del teatro y a la dramaturgia en El Salvador. Qué bien, qué bien que hoy podamos recomprender, revisitar y reestructurar y repensar cómo nuestro teatro, tanto desde el texto, desde el cuerpo o desde la escena, sigue dialogando con las audiencias del aquí y ahora, que es al final de cuentas a quienes nos debemos las personas que hacemos teatro. Muchísimas gracias, Carlos, Jocelyn y Otto. Gracias a ustedes también por estar aquí con nosotros.